convenció por batiente. Qué toma tan espectacular. La primera caída, primera caída. Y de verdad que si está usted en su casa en este instante, ojalá que haya preparado algo refrescante porque todo va a estar sensacional. Como XQTV Canal 9 está sensacional. Es su casa, su canal. También está Maníaco. Y las Chivas. Y está Supernova que está debutando. Se hablan maravillas, Andrés, de este joven Supernova. Su principal característica, ustedes se imaginarán, es la lucha acrobática. Y no se equivocan. Bueno, pues me lo dijo su representante, Andrés. Sí, y te lo dijo Adela. Y a mí también me lo dijo Adela. Es bueno este luchador, no hay que perderlo de vista, es espectacular, efectivamente, tiene poco peso y es por eso que se sabe proyectar. Ahora cuidado, porque los rudos también están jugando un papel muy importante, ellos vienen por todo, cueste lo que cueste, hagan marrullerías, lo que sea, pero se han salido con la suya últimamente, cosa que sí me tiene preocupado. Esta nenita gozando de la lucha libre, diciendo yo le voy a los técnicos. Nosotros también estamos de acuerdo con ella. Ahora dos contra uno, ya tomaron a Luxo. Así no se puede, Arturo Rivera. Bueno, pues ya los tomaron a la desprevenida desde el inicio prácticamente, mi querido Andrés, cuando antes de que se anunciaran los referees ya estaban en el campo de batalla. ¡Ah, qué bien está Histeria! ¡Oh, qué bárbaro! Es el Maníaco el que tiene el poder. ¡Tengo el poder! Aunque ya a algunos se les está acabando. Espero que no se te acabe. No. Por lo pronto tenemos los Pumas de la Universidad, un equipo novatito. ¡Ah, caray! Arriba el Atlante, que sí tiene grupo de animación. Y arriba las Águilas. Guapas. Arriba las Águilas también. No importan los puntos. Esto todavía no acaba hasta que termine. Por lo pronto, tenemos, vea nada más, al Picudo que regresa con renovados bríos. Lo toma contra Supernova, el gasolinero Supernova. No te metas con este chamaco, Arturo. Déjalo que haga sus cosas. Aquí las nenas, mira cómo observan. Con la boquita abierta, porque están maravilladas y maravillados sus pequeñines por lo que están viendo. Esta es la nueva imagen, triple A. Nueva imagen 97. Y las cosas que vienen... Nada más levemente le puedo decir que viene Rey de Reyes, que viene Triple Manía 5 en mayo y que hoy usted será testigo de lo que va a pasar, no en Caborca, porque eso no se lo puedo decir. Pero no, sí no, en Tala, no, no, en Tala. No. Menos. La gente de WF contra la gente de Triple A, un encuentro de verdad sensacional. Así que ni le cambie porque esto se va a poner cada momento mejor. Mientras tanto, la Chiva Rayada número uno, así lo ponen en suplex. ¿Y quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? El Picudo. Y ahora también está este abismo negro que cada día está mejor. Aunque no me gusta decirlo, Arturo. Este abismo cada día está mejor. Sí, es un luchadorazo. ¡Los rudos! Las damas que vienen, miren qué guapas. La señora muy serena. Caballero también pensante, como que no. La experiencia, como que no les gustó mucho que ganaran los rudos. Creo que no están muy de acuerdo, pero esta es Histeria. Las Chivas Rayadas están sufriendo. Igual que Luxor, Supernova. ¿Qué les podría esperar? Más que castigo, castigo, castigo. Vámonos a la repetición, don Andrés Barones. Bueno, pues vamos a verla. La verdad no me gusta, pero pues la tengo que comentar. Aquí le caían ya a la Chivas Rayada número uno. Aquí estaba fallando, pero finalmente el rebote era efectivo, daba en el blanco y con ese cabezazo que no fue certero, fue de suerte. Ahora sí, pues como el burro que tocó la flauta, pura casualidad lo que sucedió. Adentro del cuadrilátero, ve cómo. Mira, hay tirantes. Cuerdas. No, hay cuerdas. Dame la revancha, Andrés. A ver. Nada más, por eso. No te la doy, porque sabes que es inmerecido. Esta victoria parcial ya de estos hombres. ¿Por qué se pelean, muchachos, si son tan buenos amigos? No, nos peleamos, pero yo no estoy de acuerdo en que hayan ganado los rudos. No te derritas, Granizo. Mira, Abismo Negro, el número uno. Pues sí, es su hermano, mira. De Abismo Negro. Hombre. Bueno, a estos jóvenes, mientras escuchamos los comentarios de Andresito y de Arturillo, Abismo Negro está recibiendo como padrino, como sinodal, a este Supernova, que a Sotón le dio, a Sotón con todo. Qué buen físico tiene Abismo Negro, no cabe duda.
El trabajo de gimnasio y bombeo de hierro se ve claramente. Bonitas tijeras que enganchan al picudo y después el juego de la intermedia para llevárselo quizá plancha. ¡Ay, mejor tijera! Trata de lucir, quiere lucir y ese es precisamente el objetivo de Supernova. El picudo está muy confiado, pero esto le puede costar una tijera más y una proyección más. Perfecto, se equivoca en una tercera ocasión. ¡Se me acabó el poder! Se le acabó el poder al picudo, ese es su grito. Y por esa razón Andrés prefiere salir. Qué bien este luchador, está llegando con el pie derecho y además la está armando. Supernova es un luchador que ya tiene 4 años de profesional, todos lo sabemos. Todos lo sabemos y yo creo que tendrán que hacer el gasto ahora los técnicos. Luxor toma las cosas con calma, enfrentándose a Histeria. ¡Qué velocidad trae este rudo! A él que le den tiempo y verá usted que va a crecer. Y Luxor, pues no canta mal a rancheras. ¡Este técnico! ¿Cómo le dio el espacio? Y finalmente se sale con la suya. Ahora lo está esperando. Las estacas, la salida de bandera. Y lo tiene. Momento dramático. Aquí puede ser solamente pinta. Él sabe cuándo debe lanzarse a fondo, Arturo. Sí, pero mira nada más. Aquí están las chivas rayadas. Es algo que de verdad no se puede decir. ¿Cómo no? Supernova, ¿sabes qué? Vale oro de 24 quilates. La verdad. ¿Y sabes qué? Que la va a armar. Sensacional, ¿eh? La verdad. ¡Ah! Este es el tope de las chivas. Tope borrego. Todos estaban esperando. Y otro más para Abismo Negro. Bien merecido se lo tiene. Me da mucho gusto, mucha alegría. ¡Venga, chiva! ¡Las chivas! Hasta folclor. Ahí Abismo Negro ya compartiendo con los aficionados de primera fila, pero muy a la brava, ¿no? Aquí está la chiva proyectando a Maníaco. Vamos a ver este hombre. Fíjate que de los luchadores que están ahí, 3 de los rudos estuvieron en el Royal Rumble. Ningún técnico, para que se vayan ubicando. Este Maníaco sí estuvo. El único que faltó fue el picudo de los rudos. Mientras que ni Chivas, ni Luxor, ni Supernova. Para que sepan, no, espérate, a quién rezarle. ¡Ay, el tope borrego! ¡El tope borrego sobre Maníaco! Y la gente que se les entrega estas chivas que están pisando con el pie derecho el cuadrilátero del gimnasio Juan de la Barrera. El azotón sobre Supernova, autor del mismo Abismo Negro. Aquí una serie de palmotazos, proyección hacia el esquinero, va Supernova. ¿Quieren levantar hasta, ya le quieren poner una calle y todo? ¡Ah, caray! ¡No nada más! No, está bien, la verdad. ¡Mira nada más, sí. ¡Ya le sacó la rendición! No, todavía no, Andrés, todavía no. Pero está muy cerca la cegadora para estrellarlo contra las cuerdas. Supernova está aplicando todo su poder. Las patadas también directas al pecho mandan lejos a Abismo Negro. Cuidado, el picudo ingresó de manera ilegal. El rodillazo directo. Estos son los pequeñines que hoy nos acompañan. En esta mañana de domingo disfrute usted de la nueva imagen 97. El poder triple A a través de Televisa. Mira nada más las chivas haciendo de las suyas. Muy bien, son muy, muy ágiles, muy elásticos, muy acrobáticos las chivas. A pesar de su buen tonelaje. Doble patada, ya se coordinaron. Esto parece un doble tope. No. Le están dando la oportunidad ahora a Luchor. También lo hace mortal hacia el frente contra Histeria y después Supernova contra el picudo. ¡Qué forma de ir al frente! Los técnicos aquí acorralando a los rudos. Es cuestión de esperar. Aquí va Chiva rayada número 2. ¡Venga nada más! Aquí está el cruce espectacular. Magnífica toma. ¿Cómo se cruzaron? Cuidado porque si chocan, ahí se termina la lucha. Ahí terminan 2. Pero ya la hicieron y hay que esperar el conteo de tirantes y de Pepe Tropicazas. Los técnicos. ¡Venga! Termina ya casi a punto. ¡Venga! Acaba la segunda caída. Los técnicos están regresando a la batalla. ¡Qué forma de hacer el gasto, Arturo! Espectacularidad. Estas chivas, la verdad que nos han impactado, ¿eh? La verdad que mejor presentación no han podido tener, a pesar de que perdieron la primera caída. Ese lance cruzado es de alto grado de dificultad. ¿Y por qué lo es? Vamos a ver en la repetición. ¿Por qué lo es? Porque se pueden encontrar en el aire. Aquí primero proyectaban a sus compañeros, a Supernova y a Luxor, para llegar, vea, nada más, ahí al objetivo. Vámonos. Oiga, y por poco el fotógrafo se lleva lo suyo.
Aquí por lo pronto tenemos, vea nada más a la Chiva. Va a volar y el otro va a aparecer como de la nada. Y ahí se van a cruzar en el camino. ¡Impresionante! ¡Impactante! La verdad que yo decía que no, pero pues sí. Ya quisiera el Tuca Ferretti tener estos dos, por lo pronto, Jesús. Mínimo en la banca, ¿no? Tenerlos de relevistas. Vámonos a la caída de la emoción. Es que no fue como Claudio Suárez. No falló. Aquí estas Chivas no perdonaron. Exacto, porque se trata de no perdonar. ¡Ah, qué volantín! ¡Pero qué mejor enganche! ¡Hace Supernova! Abismo Negro es la tercera caída, señoras y señores. Abismo Negro otra vez se va de largo. No encuentra su lugar Abismo Negro. Y mira nada más Supernova en este debut sensacional, magnífico, de verdad. Es una excelente contratación. El desaguisado que se lleva Abismo Negro. Y ahora ingresa, sí, Histeria, dándole un codazo directo a la nuca a Lucho. Este es el Tirantes. Reyes Landa para sus compadres. Y las Chivas Rayadas esperando su turno en la esquina, vigilando y guardando la distancia. Doble enganche y ahora este sentón de parte de Maniaco. Histeria está sosteniendo. ¿Qué va a hacer Abismo Negro? Se proyecta desde la tercera. Y Beto Salazar ya tiene el poder. Muy bien, pero Juan González no lo tiene. Juan González, nuestro director de cámara. No, hombre, se atoronjó, por decir, ahí la Chiva, cuando no lo deja meter el Tirantes. Vean nada más cómo se enojan. Oye, no es para menos, ¿eh? Es difícil. O lo decimos completo o no lo decimos. Sí, de acuerdo. No existe más que la rudeza. Aquí por lo pronto. Vayan formándose los rudos para disfrutar lo que va a ser Maniaco. Y todos los que escucharon como la Santanera lo saben, lo saben. Un saludo al gran Silvestre Mercado. Bueno, el hombre pronto. Reducido a birria. Bien, mi querido Histeria. Qué bien están los rudos. No me niegues, Andrés Maroñas, que esto no es espectacularidad. Totalmente de acuerdo contigo, mi querido Arturo. Y miren el público. El público está prendido en esta batalla. La crema y nata se ha dado cita aquí en el gimnasio Juan de la Barrera. Hay personas del Pedregal. También hay personas de Jamaica, de Polanco. Mira nada más, de la del Valle, de Bondojito, ¿sí? De Tacubaya, de Neza, de la Guerrero, de Cuautla, de todos lados. Aragón. De Aragón, claro, por supuesto. Mira, y Picudo aparece con esas patadas. Muy pareja esta tercera caída. Y además ha sido espectacular. Aunque los rudos se han pasado un poquito, pero bueno, pues es su característica. Nada más tantito. Sí, nada más tantito. Un poquitito, casi nada. Vean al Picudo, que quiere regresar con nuevos bríos en este 97. Sí, lo cerró muy bien el 96. Un descanso merecido después de tanto andar por aquí, por allá y por acullá. Así que ya está Supernova, el gasolinero, sintiendo lo que es amar a la rudeza. Abismo Negro en una flecha. Fallida, se va a quitar. ¿Dónde va Supernova? No la cree Abismo Negro. ¡Oh! ¡Qué altura tomó! Impresionante. Y yo que andaba hablando mal de este jovenazo. No, ¿qué va a hacer el Picudo? No, Supernova es lo mejor. ¡Ah, se equivoca el Picudo! Pero le da el codazo. Sí, le alcanza a darle. Estás en toda tu razón, Arturo. ¿Pero qué va a hacer? ¡Quiero poder! ¡Dice el Ocho! Y con ese poder está planchando al Picudo, pero viene más. Maniaco no se quiere quedar atrás. Y se lanza en tope, Andrés. ¡Qué sensación de lucha! Bueno, pues vamos a ver de qué cuero salen más correas. Hay que esperar a las Chivas. Y aquí, sin pensarlo, también aparece con la plancha. En el momento justo, ahora viene Abismo. Se perfila todavía. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué salto tan espectacular! Arriba de la tercera cuerda. Y no le queda otra cosa más que ir también a los aires. Va a la tercera cuerda. Se habla de tú con la tercera cuerda. Y un mortal espectacular. Un poema. La belleza hecha lucha libre. Los ocho. Y a cual irle todos. Un poquito más a los técnicos. Ay, Dios mío, ya te atoronjaste. O sea, estás en amargura. Vámonos por lo pronto. Las Chivas ahí poniendo topes afuera del cuadrilátero. Se llevan al Picudo este Supernova. Le quiere poner la vencedora simple y sencillamente. Ahorita va a llegar el poder, permíteme. Están dándose Supernova, es un foul. Lo vio Pepe Casas, no hay más. Foul, toda la gente grita foul, foul, Andrés. Y entonces, ganan los técnicos. Vaya forma de ganar esta batalla. Bueno, un foul clarísimo.
creo que aquí le faltaron recursos a este rudo, tuvo que faulear y termina esta batalla. Creo que todos los luchadores se entregaron, pero los técnicos finalmente saben descifrar lo que sucedió. ¿Qué te pareció, Arturo? Esa serie de vuelos valió el boleto. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí empezaba la danza, ¿no? Cuando Abismo Negro falla y Supernova va a tomar una altura impresionante para este mortal. Vean qué hermosa panorámica. Uf, espectacularidad, qué plasticidad y certeza la caída. Se lleva y lastima el hombro. Qué bien en este mortal. ¿Qué hace? ¿Qué hace aquí Luxor? Vea, apoyándose en la cuerda. Vuela también y da un giro para caerle al picudo. ¡Qué buenos, Jesús! Sensacionales, Arturo, y lo que nos regaló Histeria después. El picudo rodaba, rodaba y rodaba. Y aquí viene Maníaco lanzándose en un tope suicida. Claro, sí, mira nada más. Y dando en el blanco, además. Creo que nunca lo pensó. La forma de proyectarse, la forma de ir al frente. Él sentía que la lucha era de él, pero todavía le faltaba mucha cuerda a esta batalla, Jesús. Mira, y nada más, aquí poner fuera al picudo, porque finalmente lo pone fuera por el foul. Lo que define la lucha en cuestión de unos segundos. Pepe Tropicazas ahí lo veía claramente. Y es por eso que no lo duda un instante. Vamos a ver este vuelo que no tiene más, no tiene más. Sencillamente un giro que de verdad me deja impactado. Ve usted esta rueda de carro que hace Arturo y después mortal hacia atrás. Vaya, lo mejor que he visto. Y la toma, la toma, hay que reconocer que la toma es brillante. O sea, todo se conjuga, la plasticidad, el arriesgar, el ir con la convicción del triunfo. En fin, y lo mejor de todo, ¿saben qué es? Es rudo. ¿Qué? Bueno, sí. Ahí sí, ahí no tenemos nada que decir. Para aquellos que pensaban que los rudos solo golpeaban, masacraban y violaban los reglamentos, Jamaica Chulis, Televisa está presente en el gimnasio Juan de la Barrera y le lleva la espectacularidad, el poder, Triple A.